La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, cafeteros. Hola, Fernando. Hola, María. Soy Silvia de Zaragoza y, bueno, mi corazón también ha pertenecido siempre a un pequeño pueblecito del Maestrazgo. Y además, pues también me considero parte de Londres, porque es la ciudad que me ha dado tantas oportunidades durante los últimos 4 años. Me hice mecenas de la cafetera este septiembre, después de que os echara muchísimo de menos durante el verano. Y es que, bueno, sois parte de todas mis mañanas y mi portal de conexión con mi querido país. Así que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por toda vuestra labor. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que esta van a mañana escuchar. La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de RadioCable.com. Dirige Fernando Berlín. Hay elecciones en Cataluña y las hay después de que se aplicara el artículo 155 de la Constitución. Esas elecciones las ha convocado el presidente del Gobierno de España en el ejercicio de las facultades que le da la Constitución española porque otros no quisieron hacerlo. Primera enseñanza. España es una nación que tiene instrumentos para defenderse cuando alguien actúa contra la nación. Mire, lo venimos hablando hace ya mucho tiempo. Los ciberataques se han venido produciendo desde hace ya varios meses, hace ya varios años. Últimamente se han incrementado y frente a esos ciberataques también es verdad que nos hemos ido preparando para hacer frente a los mismos y tenemos sin duda alguna dispositivos especiales también establecidos para evitar que puedan causar el perjuicio que ellos pretenden. Aquí nos han contado una milonga según la cual España hay que identificarla en primer lugar con la monarquía. Es como, perdón, ¿esto qué tiene que ver con la democracia? Democracia y monarquía son
dos conceptos contradictorios que se expresan además así en la historia de España. En la historia de España, monarquía es símbolo de corrupción, de imperio, de elecciones amañadas, de sufragio censitario, de límites al desarrollo constitucional y al desarrollo democrático. Monarquía es símbolo en España de que un dictador designe a un Borbón como sucesor a título de rey. La monarquía no es algo de lo que ningún español demócrata pueda enorgullecerse. Hay datos que son muy esclarecedores, que son los datos del comportamiento de los animales, ¿no? De las épocas de floración, los tiempos de migración de las aves, etcétera, que demuestran cómo están cambiando esas costumbres, por ejemplo, de cuando las aves se van, y eso es porque el clima está cambiando. Entonces, no es un objeto de discusión. El clima está cambiando, y está cambiando por la acción del hombre, está cambiando por las emisiones que estamos emitiendo en la atmósfera, procedentes fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural. Buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a este espacio, a este programa en el que estamos tratando de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo, a este tan complejo, a esta situación tan extraordinariamente anómala. Hoy en el día de las elecciones en Cataluña, 21 de, por fin ha llegado la tan esperada fecha donde se van a dilucidar cuál es la respuesta de los ciudadanos catalanes a la intervención del 155, al proceso, a la declaración unilateral de independencia. ¿Cómo serán los equilibrios? ¿Se repartirán en los bloques tal y como han previsto las encuestas? Hemos elegido un hashtag para que participéis del debate, para que vosotros manifestéis aquí vuestras opiniones en esta gran asamblea paralela informativa que se forma alrededor del programa. Y por eso tenemos un hashtag, almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? No lleva interrogación porque no admite las interrogaciones. Ha llegado el 21 de, hagan sus apuestas, aciertan las encuestas, esto es La Cafetera. Así que sospechamos que ha sido una noche muy importante para Miquel Iceta, para Xavier García Albiol, para Inés Arrimadas. Todos habrán ensoñado cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus expectativas, y hoy van a quedar aclaradas algunas de estas, o no. Porque si algo nos ha enseñado Cataluña es que vive en una prórroga permanente. Así que cabe la posibilidad real de que hoy no se resuelva nada. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All will take. Por eso esta vez no hemos ido a Barcelona, no hemos ido a Cataluña, porque la última vez que fuimos estuvimos prolongando la estancia hasta que ya se hizo. Pero eso sí, tenemos el corazón con nuestros hermanos y hermanas catalanes y catalanas, y vamos a seguir con mucha atención lo que está ocurriendo. Seguiremos la jornada electoral, no vamos a hacer el programa, salvo que se produzca alguna anomalía de tamaño astronómico, pero sí la vamos a seguir con enorme interés. Veremos los resultados, mañana tendremos la oportunidad de hablar aquí en el programa sobre lo que haya acontecido. Almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Os pedimos que lo utilicéis, que participéis de la conversación y que nos deis vuestras ideas. Dice Vladimir, dice, yo os digo, ¿quién no va a ganar? Son los catalanes, ni el ciudadano en general. Dice Rodri Z, oficialmente empieza el fin de largo del cuñadismo. Buenos días, resistencia. Y dice David, quien seguro que hoy no gana, es Esperanza Aguirre. Hay indicios chungos según los informes policiales. Bueno, de eso vamos a hablar también. Vamos a repasar las portadas, los digitales, y lo vamos a hacer en compañía de Dr. Jekyll, David, Rodri, Vladimir, Andrés Carmelo, Daviriete, Ángel, José Alquebla, Espeonza. Espeonza, buenos días, Espeonza. Te estamos esperando para el mensaje del rey, para el mensaje del año. No ha llegado Espeonza, ¿no, Meri? Buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Ha llegado algún mensaje de Espeonza? En principio no. Espeonza, estamos esperando que nos hagas tú. Ya sabéis que para el día 24, todos los años, la cafetera hace un mensaje alternativo del rey que debería contener y pronunciado por los oyentes de este programa.
y simplemente tenéis que enviar una nota de audio, dejar una nota de audio en el WhatsApp del programa 627-002-002. Y después, el día 24, en exclusiva mundial, unos minutos antes de que hable el rey, zas, lo enviamos a todas las redes sociales, porque en la cafetera remetemos tuits. Y remetemos tuits, usamos bots, somos bots riudos. Luego algún día nos acusarán de alguna cosa de esas y ya verás la gracia. ¿Qué tal estás, Mary? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que no estoy viviendo las elecciones catalanas como tal. Con cierto nerviosismo no lo estoy viviendo. Lo que tengo cierto nerviosismo, yo creo que lo tendré después de las elecciones, que será cuando realmente se decida si hay un cambio de rumbo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que las portadas ya las analizaremos, pero están siendo bastante claras en su posicionamiento y creo que están posicionándose en esa polarización política que se nos está imponiendo a los medios y que a lo mejor tendríamos que escapar de ella. Bueno, vais a ver las portadas hoy, se prevén sorpresas, ¿eh? Vais a ver qué portadas que forma en algunos casos tan impúdica de manifestar públicamente una opción. Pero bueno, lo vamos a comentar a lo largo del programa. Aguardad, con calma. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. No estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues os pedimos que participéis, que nos ayudéis a analizar esto y que lo hagáis utilizando ese hashtag, almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? ¿Cuáles son vuestras previsiones? Llegó el 21 de... Hagan sus apuestas, ¿aciertan las encuestas? Algunas, por ejemplo, dice el tesorero, a ver, la cafetera, ¿quién va a ganar? Yo me lancé con un audio hace 2 meses que decía Esquerra y Ciudadanos lo más votado, bloque independentista insuficiente, bloque unionista insuficiente, comunes, repite resultado, 2 opciones, o repetimos elecciones o el PSOE pone a la derecha como con Rajoy. Eso dice el tesorero, voy a retuitearlo a ver qué opina el personal. Pero también te digo una cosa, siendo cierto que este escenario es posible, ahí hay 2 riesgos que nos decían desde los comunes, que tuvimos aquí la oportunidad de escucharles. Decían, claro, el problema puede ser cuando a los comunes le toque equilibrar la balanza para un lado o para el otro, o inclinar la balanza para un lado o para el otro. En ese caso, la responsabilidad va a ser enorme, porque si apoya a Esquerra Republicana, el debate nacional lo tiene suspendido. Pero si apoyase a Inés Arrimadas, su electorado sale ardiendo. Y se implosiona. Así que no tienen nada fácil, como quede muy muy repartido el resultado y sea a los comunes a los que le toque equilibrar la balanza en una, inclinar la balanza en una dirección o en otra. O al Partido Socialista, que no sería la primera vez que bueno, que es el que tiene que renunciar a sus supuestas postulados ideológicos para pues abstenerse ante la necesidad del establecimiento de la estabilidad política, claro, y piensa, de la reconciliación política. Pero ¿no? En ese caso lo justificarían de forma sencilla, porque han hecho un discurso que ha pivotado tanto alrededor del constitucionalismo como concepto, que al final, como bloque, sí está bastante identificado. De hecho, la gran duda que expresan los politólogos es que la gente no tiene decidido el partido al que va a votar, pero sí tiene bastante decidido el bloque al que va, en el que se va a situar. Así que, bueno, pero vamos a ver, porque también Ciudadanos confía en que haya una extraordinaria participación, que eso es lo que daría mucho apoyo a Inés Arrimadas. Por lo menos eso es lo que dicen los encuestadores, pero en esto ya sabemos que la única ciencia real se va a producir a lo largo de la jornada hoy. En estas elecciones en Cataluña, 21 de, ¿quién va a ganar? Y luego, sobre todo, si va a haber un cambio radical en los resultados electorales con respecto a las anteriores elecciones en 2015, a las anteriores elecciones catalanas, ¿no? Porque leía por aquí que en realidad la diferencia de participación, es decir, la diferencia de personas que están llamadas a participar en estas elecciones con respecto a 2015 es del 0,79%. Es decir, en estas elecciones hay un 0,79% más de personas que van a votar. Es decir, no hay prácticamente nuevos votantes, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente también augura que van a ser resultados similares
a los de 2015 y que precisamente Arrimadas necesitaría mucha participación, como hemos dicho ya aquí en este programa, para poder encabezar ese liderazgo. Y luego tenemos dos relatos antagónicos. Hay dos actores políticos, dos grandes actores políticos, el independentismo y otro bloque autodenominado constitucionalista, en el que observamos algunas posiciones muy apoyadas por los medios de comunicación. Vemos, por ejemplo, el verdadero derecho a decidir, dice hoy el editorial del periódico El Mundo. Un gobierno para 4 años, no para volver al caos, dice el periódico El País. Entre democracia y golpismo, dice el periódico ABC. Prioridades absolutas, dice La Vanguardia, cuando se celebren estas elecciones. Reconciliar y reconstruir. La hora de la responsabilidad política y cívica, dice el periódico La Razón. Así que, bueno, vemos posiciones muy claras, también defensas muy claras de hacia dónde deben inclinarse los votos, y todavía resuenan los ecos de esta portada de ayer, en plena jornada de reflexión de ayer, que estuve en la fiesta de mi amigo Nico. Luego lo cuento, porque estuvo muy divertido. Como les han dado un Ondas, hicieron una pequeña celebración y se habló mucho. Claro, está muy presente en cualquier evento social el asunto catalán de las elecciones. Se hablaba mucho de la portada esta del periódico ABC de ayer, con Inés Arrimadas así tan, pues casi parecía un cartel electoral, ¿no? Tan destacado estéticamente, así tan. Pero, un poco de... pero fíjate en que si después de todo el apoyo mediático que está recibiendo ese bloque constitucionalista, ¿no? Que bueno, ya solamente en esa definición creo que hay una connotación ideológica, ¿no? Pero creo que si a pesar de todo el apoyo mediático que está recibiendo ese bloque constitucionalista, a pesar de ello no consiguen gobernar Cataluña, es que realmente el resto de España no conoce a Cataluña lo suficiente. Es decir, que los medios nacionales, los medios estatales, no conocerían realmente a Cataluña. Y eso es un problema, bueno, también. Pero no colgamos evidentemente la piel del oso, vamos a ver qué ocurre. Porque todavía puede suceder que las encuestas se aproximen, hayan hecho una foto realista de la situación catalana y obtenga más apoyo. Es difícil aventurarse con eso. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me daría la impresión de que va a ser así, pero no, yo no digo que vayan a ganar, digo que en ese caso sería muy llamativo que, a pesar del apoyo que ha recibido, pues no hubiesen ganado, ¿no? Digo, en el caso de que no hubiesen ganado. Y luego estamos hablando de que también los medios van a jugar un papel muy importante, yo creo, en la opinión pública, tanto de un lado como de otro, ¿no? A ver, dice Manu, en los comunes son las bases quien decide los pactos, a ver si te vas enterando. Hombre, Manu, que además es Manu cabreado, hay que cabrearse menos, no pasa nada. Eso lo puedes decir en un tono más sutil, incluso es aceptable, no ocurre nada. Y además, oye, me daría para reflexionar y para decirte, pues mira, tienes razón, está bien expresado. Hay que afinar un poquito más la retórica de la expresión. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, aunque estés enfadado, no estás sola. Vamos a repasar, si os parecen, las portadas de los digitales y observamos cómo, porque hoy os podéis imaginar, todo está centrado en la convocatoria electoral, en la celebración de estas elecciones. Hay también mucho debate en torno a la seguridad de la convocatoria. Unas elecciones anómalas, sin precedentes, dice el diario.es en su portada. El independentismo se juega su futuro en unas elecciones sin precedentes. Los primeros datos de participación no ofrecerán pistas sobre el desarrollo de la jornada electoral. Es verdad que va a haber mucha expectación en torno a la participación, porque, en efecto, si la participación es alta, eso presupone que puede significar un apoyo amplio a Ciudadanos, pero es verdad que los datos en día laborable no permiten hacer comparaciones por tramos horarios con los que se han registrado a la misma hora, por ejemplo, en el año 2015. Es anómala la convocatoria, es anómala el hecho, es anómalo de que acudamos a unas elecciones con parte de los candidatos en la cárcel, pero también es anómalo en el hecho de que se celebren en un día laborable, en un jueves. La mayoría de las encuestas han pronosticado un aumento de la participación y apuntan a Ciudadanos como principal beneficiario. Pero eso son las encuestas. ¿Cuánto de voto escondido, de voto oculto, hay en estas elecciones? ¿Cuánta gente se atreve a decir ante un encuestador y en la calle que estaría dispuesto a votar al Partido Popular? ¿Cuántos estarían dispuestos a decirlo, aunque fuera por teléfono? Bien, bueno, todo eso vamos a ver cómo se conjuga, porque hace que
bueno, sirve de parapeto para los estudiosos de las encuestas. Así que llega el 21D, hagan sus apuestas, aciertan las encuestas. Y para hacer sus apuestas utilicen un hashtag, almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Estamos esperando vuestras opiniones en Twitter. Estoy leyendo algunos mensajes de Twitter, pero son muy... Dice... ¿Tú quién crees que va a ganar? No voy a hacerlo ni de broma. No voy a decir nada, porque siempre meto unas cagadas increíbles. Paso, olímpicamente además. Es que no tengo ni idea. Yeah. Yo diría que hay mucha ceguera en Madrid. Entonces, que aquí vivimos y nos autoalimentamos de los medios de comunicación, de las portadas, de los editoriales y tal. Pero hay mucha ceguera sobre el movimiento social. Nosotros lo vimos en la calle, con un gran apoyo. Entonces, yo diría que en condiciones normales, el independentismo repetiría resultado excelentemente. Pero es verdad que la gente está muy movilizada y que la gente tiene mucho miedo a que se repita ese resultado. Entonces, aquellos que pudieran estar titubeantes o que hubieran tirado la toalla en anteriores convocatorias diciendo, bueno, mira, estos que hagan lo que les dé la gana, que yo paso a ir a votar, en esta ocasión se van a mover. Entonces, claro, ahí está por ver cuáles son esos márgenes. Y luego hay gente dentro del independentismo que puede haber estado asustada por los riesgos que han asumido. Porque es verdad que hubo unos días en los que, y esto se notaba en la calle también, de la misma manera que observabas un gran apoyo al independentismo y un gran rechazo al movimiento del gobierno el 1 de octubre y a las actuaciones de la policía y todo eso, enfadó mucho a la sociedad catalana, pero también cuando hablabas con ellos te decían, esta aventura ha ido demasiado lejos, o sea, se nos está yendo de las manos, el discurso de las empresas se marchan a calado. Eso preocupa, no en la dimensión en la que en Madrid creen que ha calado esas 3.000 empresas que se han movido, no, reales que hayan iniciado trámites, no sé si son 300 o una cosa así, pero aún así la gente tampoco es tonta, sabe que esto tiene consecuencias, entonces, aunque seas independentista, hombre, si eres muy, realmente eres muy firme, muy férreo en las convicciones, pues a lo mejor sí que lo tienes muy claro y irás a votar a quien tal, y además tienes a gente que no puede regresar porque tiene cuestiones judiciales pendientes, etcétera, etcétera, pues a lo mejor eso te refuerza, pero el que sea... nacionalista titubeante, ahí es difícil porque cabe la posibilidad de que digan, oye, mira, que a ver si vamos a repetir la broma, que ya lo hemos intentado, ya hemos visto dónde están las dimensiones, ya, pero vamos a dejar este juego, ¿no? Entonces, a ver cómo se reparten todas estas cosas, ¿no? Pero luego hay gente que como reacción, porque también hay gente, ahora estoy viendo en Twitter, que algunos mensajes dicen, si quieres la república, esta es la ocasión de demostrarlo. Entonces, a lo mejor cala en un tipo de electorado, pero también hay que ver las campañas que están haciendo. Y luego los medios son muy agresivos. Vemos, los medios catalanes son muy agresivos, pero los medios aquí en Madrid son extraordinariamente agresivos. Y eso, aunque parezca que no, porque la gente no es idiota, pero siempre cala en un porcentaje. Uh-huh, siempre, sí. Si no, no serían el cuarto poder. O sea, siempre hay algo que va penetrando en la sociedad y en la cena de Navidad, pues siempre hay alguien que dice, sí, pero los constitucionalistas... Sobre todo que el discurso del miedo, ¿no? Yo creo que también va a ser fundamental en la decisión del voto de algunos votantes. Pero bueno, es que estas no son las únicas elecciones plebiscitarias. Entonces no sé si realmente... pues va a estar la misma polarización reflejada en los resultados electorales. Ah, mira, dice Pepito Grillo, ¿no participáis en la porra de la resistencia de Barcelona? ¿No seáis cagones? Dice, bueno, ¿y quién va a ganar, Mary? ¿Tú qué dices? Yo ya me he posicionado. Por lo que hemos estado hablando con politólogos y... No te escudes. No, a mí no me presiones porque yo no te he presionado. A ver si ahora después me lo van a sacar y van a decir, María se equivocó en todo. No, ahora hablamos de pragmatismo, que todavía sigue coleando el debate desde ayer. Ahora, Esposel ha dicho que quiere debatir contigo. No, contigo no, si estás de tu lado. Si encima soy una bueno, minoría. Bueno, sí, y de hecho hay otro oyente que está... Sí, también de tu lado. Estoy reclutando a pragmatismo. ¿No? Pragmatismo frente... Los pragmáticos a un lado, los utópicos ya llegamos y ponemos las banderas. El mundo lo cambian las utopías. Perdón, Mary, ¿qué te pasa? No, bueno, yo creo que es muy difícil adivinarlo porque ya nos dimos cuenta cuando fuimos allí a Barcelona de que vivimos realidades un poco paralelas, ¿no? Y no soy consciente todavía de cuál es la realidad. Pero bueno, creo que puede estar igual de. Puede estar ajustado y creo que van a ganar las fuerzas independentistas. Sí que es verdad que a lo mejor después vemos que puede haber un pacto de ese llamado bloque constitucionalista, porque sí que creo que el Partido Socialista acabará apoyando a un gobierno de Arrimadas. Pero bueno, sí que es verdad que no me puedo atrever a decirlo.
Así que bueno, lo dejo ahí sobre la mesa. ¿Cómo nos ha llamado Pepito Grillo? Cagones. Claro, pero es que Pepito Grillo vive en Cataluña, claro. Pepito Grillo además es juega con ventaja. Es muy fácil decirlo desde allí porque tú ya tienes juega más información. Juega con ventaja porque además juega con seudónimo, con lo cual dentro de 2 meses se cambia el seudónimo y se queda tan pancho. Pero a ver cómo me cambio yo el seudónimo. De todas formas, Pepito Grillo, a ver si voy a empezar a desvelar. La gente se lanza. No sé cómo nosotros. A ver. Dice Filosofía Perdida. Dice, mi porra es que Esquerra Republicana gana, Junts per Catalunya y PSC le sigue, la burbuja de Ciudadanos se desinfla, los comunes CUP y PP, que obtiene, dice, me mojo, más de 4 diputados. PP, bueno, el caso es que Esquerra Republicana gana, ¿no? Dices que gana y Junts per Catalunya y PSC le siguen, ¿no? Y que de Ciudadanos se desinfla. Dice, pero dice también, el problema de hoy no es quién gana, sino quién sabe dialogar. Eso sí, si hablamos en términos de iba a decir practicidad, pero no, de honestidad tampoco, de... Bueno, de utilidad, de lo que sería útil para la democracia española, en efecto eso sería. Pero te voy a retuitear, este Filosofía Perdida, me ha gustado este asunto. Bueno, esto es La Cafetera, vamos a ver los digitales y los vamos viendo uno a uno y así analizamos. 627-002-002 también, dejad vuestras notas de audio en el programa y así escuchamos también qué pensáis. 627-002-002, estás escuchando La Cafetera. Vale, que he dicho eso de usar seudónimo y me dicen esas acusaciones de usa seudónimo ergo no sé qué, eso es un poco del PP. En efecto, seguimos arremetiendo tuits y ajusticiando a los bots rusos que están, como sabéis, lanzando toda suerte de insidias a través de las redes sociales. Pero ayer, ¿cómo será que esta polémica llegó también de nuevo, una vez más, a Interior? Ayer había rueda de prensa, Zoido, el ministro del Interior, donde se dieron cuenta... Daban cuenta de algunos de los detalles, no muy precisos, sobre cuál va a ser el despliegue de seguridad en torno a estas elecciones. Dado que son unas elecciones anómalas, va a haber una gran participación de la policía, va a haber mucha presencia policial para garantizar que no se produzcan problemas. Pero además también se habló del dispositivo de seguridad sobre los ciberataques, contra los ciberataques. Y bueno, el ministro intentó explicar en su lenguaje como pudo lo muy preparados que están para poder evitar el arremetimiento de tuits y los bots infiltrados. Mire, lo venimos hablando hace ya mucho tiempo. Los ciberataques se han venido produciendo desde hace ya varios meses, hace ya varios años. Últimamente se han incrementado y frente a esos ciberataques también es verdad que nos hemos ido preparando para hacer frente a los mismos. Y tenemos, sin duda alguna, dispositivos especiales también establecidos para evitar que puedan causar el perjuicio que ellos pretenden. Dice Buscadora de Estrellas, insulto a la inteligencia, al habla así, porque además se da una paradoja bastante llamativa. Vamos a ver, las votaciones se hacen a mano en España, no se vota a través de urnas electrónicas. El recuento se hace a mano. Y el papel oficial donde figuran los resultados se produce después de ese mismo recuento a mano. De manera que el ciberataque técnicamente es imposible. Lo que sí sería posible en una actividad de una extraordinariamente bien calculada, sería posible manipular los resultados previos, los que se ofrecen un poco a la prensa y se dan después a conocer públicamente. Pero el resultado oficial no se hace hasta que se revisan las actas. Y para las actas están hechas a mano, de manera que, dice, hombre, un ciberataque en esas condiciones resultaría sorprendentemente eficaz, porque lo que podrían hacer es distorsionar en un montón de pequeños sitios de manera que no se dieran cuenta, después en las actas la desviación fuera tan pequeña que nadie reparase en eso. Pero como estamos hablando de unas elecciones autonómicas, no parece fácil, no digo que no sea posible, porque si fuera posible, cabría también el escenario de la manipulación. Y si cabe el escenario de la manipulación, entonces cabría preguntarse si no tienen razón aquellos que llevan advirtiendo de los riesgos de que sea el gobierno el que controle el recuento, etcétera, 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 ¿no? Bueno, los que consideramos que el Estado todavía sigue funcionando, pues pensamos que estas cosas son altamente improbables. Pero cuidado con esto. A ver, creo que esto responde mucho más a una preocupación
mediática, periodística, que sabéis que han reforzado mucho toda esta idea de la injerencia rusa y todo eso, y entonces lo van preguntando en todas las ruedas de prensa, y eso hace que se autoalimente la bola y vamos viviendo todos, es como la profecía autocumplida, ¿no? Con lo cual se produce además un efecto llamada absoluto. No hay hacker en el mundo que esté desinteresado ahora mismo en estas elecciones porque le resultan muy atractivas. Pero claro, ¿hablamos de la profecía autocumplida o hablamos del verdadero riesgo que existía o del riesgo que existe normalmente ante una convocatoria electoral, que en eso consisten las convocatorias electorales, que hay gente dispuesta a manipularla? Por eso tiene que haber pues un despliegue policial en condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad, es como dice Rubén Alonso, miedo, miedo, miedo y miedo. La doctrina del miedo, lo que nos encontramos ahora en esta convocatoria. Ayer Zoido decía, tenemos un dispositivo de seguridad mucho más amplio, mucho más generoso que en convocatorias anteriores. Saben que el dispositivo no se va a contar de una manera no se va a contar ni detallar de manera minuciosa, porque entonces el dispositivo no cumpliría el fin último que se persigue, que es mantener el control y que nadie pueda alterar el orden y sobre todo la pacífica participación de todo el mundo a la hora de votar. Pero habrá un dispositivo importante, superior al de otras ocasiones, y en el que además de los Mossos también tendrán una intervención las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Habrá un dispositivo importante en España, hacemos cosas. Pero la sospecha que existe, que gira en torno a todo esto, y no hace falta ser un antisistema para darse cuenta y para además ser crítico y además tener el derecho y la legitimidad de la crítica. Se puede ser crítico sin ser un antisistema, ¿eh? Lo digo porque algunas voces están permanentemente cuestionando cualquier cosa que se salga de su discurso, ¿no? Del discurso. Y esto lo enfoca muy bien Alberto ahora en un tuit utilizando este hashtag, almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Y dice, ganar no lo sé, perder nosotros. Dice, pero tanto catalanes como no catalanes, porque lo que ya se ha demostrado es que si no haces lo que quieren ellos, utilizan la Constitución. Y esto no va de independencia, va de poder y va de intereses. Y esto es algo que ha quedado muy claro. Por cierto, ayer hubo un debate en el que participó Pablo Iglesias y fue muy duro, está teniendo bastante repercusión en las agencias de noticias y, bueno, hoy ante la ausencia de informaciones, pues seguramente veremos que se le pone mucho altavoz, mucho foco a este tema, porque habló de la monarquía y fue muy duro, una milonga. La monarquía, que no es precisamente democrática, dijo Iglesias. Aquí nos han contado una milonga según la cual España hay que identificarla en primer lugar con la monarquía. Es como, perdón, ¿esto qué tiene que ver con la democracia? Democracia y monarquía son dos conceptos contradictorios que se expresan además así en la historia de España. En la historia de España, monarquía es símbolo de corrupción, de imperio, de elecciones amañadas, de sufragio censitario, de límites al desarrollo constitucional y al desarrollo democrático. Monarquía es símbolo en España de que un dictador designe a un Borbón como sucesor a título de rey. La monarquía no es algo de lo que ningún español demócrata pueda enorgullecerse. Eso decía ayer Iglesias y digo con un gran revuelo. Dice público.es, los catalanes votan en las elecciones más decisivas. Los catalanes votan en las elecciones más decisivas. Cataluña arranca la jornada electoral con la constitución de las mesas. Todos los gobernantes ya saben lo que pasa cuando hacen aquello que no pueden hacer. Dijo ayer Mariano Rajoy en unas palabras que recoge hoy público en su portada. Y en efecto, ayer Mariano Rajoy, le escuchamos presumiendo de haber convocado estas elecciones porque quien la hace la paga, quien incumple la paga, y en este país, en España, existe la ley, el imperio de la ley. Ahora hay elecciones en Cataluña y las hay después de que se aplicara el artículo 155 de la Constitución. Esas elecciones las ha convocado el presidente del Gobierno de España en el ejercicio de las facultades que le da la Constitución española porque otros no quisieron hacerlo. Primera enseñanza. España es una nación que tiene instrumentos para defenderse cuando alguien actúa contra la nación. Thank you.
pero esto no lo tengo identificado, ¿eh? No dice... ¿os referís a la entrevista con Flitsch? ¿Hubo una entrevista con Marta Flitsch? ¿Es posible? No sé si era Juan Carlos Monedero o era... Bueno, ahora lo vamos a intentar recuperar durante el programa porque sé que ha habido revuelo con algo de esto, pero me han llegado ecos. No lo he escuchado con mucha atención, así que estoy hablando de oídas y tenemos que revisarlo. Pero sí sé que ha habido algo de polémica con alguna entrevista o alguna cosa de estas. Bueno, ahora lo miramos. Mientras tanto, Almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Además, hoy os pedimos que participéis especialmente en el hashtag porque queremos tener el input claro. Bueno, mientras tanto, dice en el diario.es, el aumento de la participación electoral en el año 2015 se lo quedó Ciudadanos. Son los únicos contrastes que existen ahora mismo para la sociología, para los encuestadores, esas elecciones de 2015. Pero como se producen con tanta anomalía, tanto cambio, pues el caso es que no tenemos muchos datos realmente para mirar hacia atrás. Y también, PP y Ciudadanos, o intentar gobernar solo para una parte, dice público.es en su portada. Porque, claro, parte, es verdad, de lo que se está discutiendo también es, vamos a asistir a un gobierno para todos los catalanes. Hay una parte de Cataluña que se siente muy distanciada de estos movimientos, con lo cual una victoria electoral ahora mismo... Es eso en lo que consiste la polarización. En infolibre.es dice, guía para saber quién gana y quién pierde hoy el referéndum catalán, dice Infolibre en su portada. La votación de este jueves, convertida de hecho en un plebiscito sobre el futuro de Cataluña, tiene que decidir si premia o castiga la estrategia unilateral del independentismo catalán. La respuesta de los partidarios del artículo 155 y quién se encargará de liderar a partir de ahora cada uno de los bloques que dividen la política catalana es la que está ahora mismo en debate. Y dice Infolibre, Cataluña decide en las urnas si avala el artículo 155 o el proceso independentista. La ausencia de govern prolongaría la aplicación del 155 al menos hasta junio. La intervención de la autonomía de Cataluña no se levantará hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Los constitucionalistas aseguran que el 155 volvería a ser activado si de llegar al gobierno el bloque independentista, sus dirigentes continúan con la hoja de ruta previa a la convocatoria del 21 de diciembre. Bueno, uno de los intentos, uno de los objetivos de la aplicación del artículo 155, lo insinuaba siempre el gobierno en encuentros privados, miembros del gobierno, siempre nos decían, bueno, pero... ya por lo menos han cambiado los interlocutores, de manera que, primero, el mensaje que se ha enviado es un mensaje de una cierta contundencia, estos son los márgenes, no van más allá, y además, en el caso de que volvamos a elecciones, por lo menos ya no volveríamos a negociar con las mismas personas que se han demostrado interlocutores, digamos, totalmente opacos a cualquier conversación. El cambio de interlocutores se ha producido. Lo que pasa es que en esta anomalía que estamos viviendo, el hecho ha reforzado el discurso, el hecho de que haya candidatos en la cárcel ha reforzado el discurso de la persecución. De manera que esto del cambio de los interlocutores, yo no sé qué tal de efectivo va a ser tal y como lo planteaban en su momento. Pero la carta que se guarda ahora mismo el gobierno es que, en efecto, como no va a dejar de ser aplicado el artículo 155 hasta que tome posesión el gobierno, si queda demasiado equilibrado, se pueden volver a convocar elecciones con un suspiro. No es muy complicado, no hace falta una gran aplicación ni un... Así que como quede demasiado repartido o el discurso independentista sea demasiado afilado... Lo que pasa es que yo creo que la gran ceguera del gobierno español, y esto ya es una opinión personal, pero después de haber hablado con algunos analistas y algunos politólogos, la gran ceguera es que el camino emprendido, vamos siempre como ganando tiempo, pero con una mirada muy breve, muy corta. El camino emprendido solamente conduce hacia el referéndum. A lo mejor no unilateral, o a lo mejor unilateral, pero dentro de 15 años con un apoyo gigantesco. Pero a lo que no conduce el referéndum es a que este movimiento del 155 termine con las aspiraciones del independentismo. A eso sí que no ha conducido este movimiento, la aplicación, la presencia policial, la actuación durante el 1 de octubre. Así que por mucho que hayan cambiado los interlocutores, el problema sigue ahí. Y la ceguera madrileña, y digo madrileña porque es allí donde se sitúa geográficamente el centro de poder del Partido Popular en la Moncloa, En la ceguera está el hecho de creer que después de estas elecciones esto se ha resuelto
y esto no solamente se ha resuelto, es que da la impresión de que no hace más que crecer. Porque luego vendrá el desencanto, porque luego el presupuesto hay que ejecutarlo, y los recortes siguen vigentes, y los problemas en la sanidad siguen vigentes, de manera que siempre van a seguir culpando a la situación, al statu quo con el resto de España, ¿no? Así que mal pinta, porque esto está calando generacionalmente hasta abajo, y dentro de 10 años esto no le da la vuelta a nadie. Con lo cual, dentro de 10 años hay un riesgo serio de que declaren la independencia y ya no haya vuelta atrás porque el apoyo sea del 60% y no del 40%, ¿no? Pero bueno, esto son especulaciones en todo caso. Estás escuchando La Cafetera. Saltodiario.com vemos una guía para no perderse en estas extrañas elecciones, candidatos en prisión y en Bruselas, dos grandes bloques enfrentados con sus peleas internas, nuevos partidos que pueden ser decisivos, las claves de unas elecciones inéditas marcadas por la aplicación del artículo 155. Pero es llamativo porque dentro de lo anómalo que ha sido la aplicación del artículo 155, hay que reconocer que se ha desarrollado con una cierta tranquilidad, porque sobre el papel parecía que iba a traer muchos males, ¿no? Y en eso algo de responsabilidad ha tenido, y de responsabilidad en positivo ha tenido el independentismo, ¿no? Porque podía haberse provocado una auténtica quiebra en la convivencia. Si llegan a llamar a las calles para defender el gobierno legítimo, la que se monta es seria, no es una broma. Hay varios candidatos que están en la cárcel y algunas personas como los Jordis, que sin serlo, se encuentran en prisión. Y el ambiente está caldeado, esto no se discute, ¿no? Pero ha habido una cierta asunción de acatamiento de responsabilidad, ¿no? De no llevemos esto más lejos de lo que ya se ha llevado, que es bastante lejos. Así que, dentro de todo, dice, estamos en una situación anómala, pero paradójicamente con una cierta normalidad, a pesar de haber suspendido la autonomía de facto de una comunidad como Cataluña, ¿no? Bueno, en elconfidencial.com, largas colas y mucha expectación con la apertura de los colegios electorales. También Junqueras y Puigdemont se juegan el trono soberanista ante Arrimadas y el líder de Esquerra Republicana y la llamada telefónica imposible para los comicios más inciertos. Dice, como cualquier preso, el presidente Esquerra tiene limitados a 10 números de teléfono sus posibilidades de llamar fuera de la cárcel y le está prohibido recibir llamadas dentro de la misma. Dice, así que no podría recibir las llamadas de los perdedores de las elecciones felicitándole, porque no puede recibir llamadas, nadie le puede llamar. En fin, se da una situación absolutamente anómala. Luego dice, me hace gracia, pero tiene limitados 10 números sus posibilidades de llamar fuera de la cárcel. Pero claro, lo que no sé es que hasta dónde sirve eso, pues si tú llamas a tu secretaria y le dices, oye, pásame con, pues supongo que te podrá pasar con quien quieras, de manera que no tienes que esperar a que, lo que no sé es cuánto tiempo tendrá de límite cada llamada respecto por el reglamento penitenciario. Pero bueno, el tráfico de las tarjetas SIM, dice Sbroker, pero bueno, no quiero bromear con esto porque en todo caso la estancia en la cárcel no es una broma. Bueno, esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres la resistencia, no estás sola. Sigue con nosotros aquí participando en Almohadilla La Cafetera. ¿Quién va a ganar? Está muy bien esto que dice José Luis, porque tienes mucha razón, Pepito Grillo. Dice, todo esto lo asumiríamos todos con más calma si tuviéramos presente que Cataluña es una suma de pueblos de España y de todas partes del mundo. Y probablemente a lo mejor deberíamos replantearnos también, pero es una cuestión puramente de cultura democrática, ¿no? Y a ver, dice, afinada la retórica de la expresión que sugiere Radio Cable, veo el bloque que apoya la aplicación del 155 y el que no, nada de constitucionalistas e independentistas. Creo que las elecciones las ganarán los detractores del 155 y que ya hemos perdido todos con el Partido Popular, dice Gresgris20 en Internet. Almohadilla, La Cafetera, ¿quién va a ganar? Porque estás escuchando La Cafetera. Unos segundos y seguimos ahora con la prensa. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña,
Hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Recuerdo cuando era pequeña que mi madre se iba a trabajar a las 6 de la mañana y allí me dejaba en una buhardilla de París en un sexto piso, asustada. Me ponía a hablar con la radio para simular que no estaba sola en casa. Before I drift away, speak to my heart. Y al volver, escuchábamos la radio juntas, incluso obras de teatro. Ese es el sentimiento que me despierta la cafetera. Cercanía, compañía, pero ahora de verdad porque formo parte de ella. Nos hemos unido a vosotros gracias a la insistencia de nuestro hijo Ricardo, un expatriado en Oslo. Oíros cada mañana nos saca de la indiferencia y despierta nuestros sentimientos de justicia, respeto y solidaridad. Gracias por acercarnos a nuestro hijo y por vuestra compañía. Es que la hora de audio que nos ofrece la cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese España. Mira, te voy a contar por qué soy mecenas. En mi casa, desde pequeñita, la radio era, digamos que magia en mi casa. Cuando nos poníamos a estudiar, mi abuela, mi querida abuela, mi querida madre, ellas cosían o planchaban o bueno, o revisaban cómo estudiábamos allí en la mesa camilla, los hermanos, y la radio siempre estaba puesta, siempre, siempre, Fernando. Y esa magia que transmite la radio la transmitís vosotros, ¿eh? Porque el periodismo independiente debe ser un compromiso social y porque en tiempos tan complejos como los actuales, debatir en comunidad y con este calorcito que transmite el programa es algo impagable. Es un oasis en el desierto. Como incansable viajero y vulcanólogo que soy, me gusta estar siempre puntualmente bien informado de cómo se agita día a día ese magma populista y radical que haya refugio y sobre todo buena información en programas como La Cafetera. Que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Y yo le hice caso, así que desde entonces lo escucho a diario, me encantó el programa, me pareció súper diferente. Gracias por hacerme sentir que ya nunca más estaré solo. La cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad. Que no estamos sobrados de periodismo independiente, y por unirnos a una comunidad de gente que piensa más o menos como nosotros en contra de un entorno cada vez más hostil. Buenos días, Resistencia. Hola, Resistencia. Saludos, Resistencia. Hola, Resistencia. Salud, Resistencia. Mañana es su cumpleaños y nos ha parecido que hacerlo mecenas de la cafetera sería un buen regalo. Yo me hice mecenas. Y me hice mecenas. Y decidí hacerme mecenas. Y que no me lo pensé. Y por eso me hice mecenas, porque para poder sostener este programa y... Y por eso me hice mecenas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Y también un número de teléfono, 627-002-002, 627-002-002. Allí dejáis vuestra nota de audio con un pequeño mensaje en texto en el que nos deis un titular para que podamos agrupar los mensajes. Por cierto, también es muy importante que pongáis vuestro nombre porque así podemos ir metiéndolos en la agenda y es mucho más fácil. David Iete, desde Alicante, sobre el 21D. Buenos días, Resistencia Cafetera. En cuanto al tema de las votaciones de hoy,
Espero que los catalanes voten y mucho, y que esto sea realmente el principio del fin de los viejos sistemas para el resto del país. ¡Salud! Yo, si te soy sincero, David, lo que espero es que el resultado sea claro, porque si no esto va a ser un infierno, vamos a tener las próximas semanas, así que sea el que sea, pero por lo menos que se resuelva rápido y que sea poco discutible. Porque si no, vamos a ver una legión de críticas, de recursos, de así una sucesión de debates absurdos. Con lo cual, cuanto más claro sea, menos problemas. Pero lo que nos tememos, por lo menos si hacemos caso a las encuestas, es que va a estar todo muy, 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 muy fragmentado. Vamos a verlo, lo vamos a ir viendo. Bueno, más mensajes. 627-002-002. Y hablamos de la utopía. Sabéis que ayer hubo un debate, antes de ayer hubo un debate, María.es se mostró pragmática. Mientras que yo soy un tío utópico. Politocracia, ya tengo a Politocracia también de mi lado. Politocracia, qué traidor, qué traidor, qué sabandija, qué cucaracha. Ahora apostamos por el pragmatismo, pero no habíamos decidido que íbamos a ser utópicos. Pero una cosa no quita la otra. Utópicos, ¿no? Del mundo, utópicas del mundo, uníos. No, conmigo. No me boicotees. Boicoteo, cada uno tiene su... Mira, Politocracia decía, la política es la acción de lo posible. Así que arriba, María, y su protagonismo. Uy, protagonismo. Su pragmatismo. Mira, Politocracia, sí... Qué traición, qué traición. Con la cerveza que yo te he pagado. Bueno, pero también hay gente a favor de la utopía que no he boicoteado y que también hemos incluido en los audios del programa. Perdona, has incluido uno y así en pequeñito. En pequeñito, no lo pongas. A Nacho Scursel, que es un bot ruso. Y un que bot ruso. Un bot ruso que te está apoyando. Que además ha dicho, oye, si hacemos un debate sobre esto, yo me voy a Madrid para participar. Un debate sobre utopía, pero es que no, porque lo tiene muy reflexionado. No sé si me atrevo. Mira, casi prefiero enfrentarme a Inda. No, son formas diferentes, porque Nacho Scursel es un intelectual. Uh-huh. Estamos hablando de negociados parecidos. Pero, claro, dice, ¿no? Es que tienes muy reflexión. Es que yo lo de la utopía es una cuestión de convicciones. Porque además, solo los grandes cambios en la historia de la humanidad se produjeron porque quebraron el ámbito de lo posible. Porque si solamente la política se dedicase al ámbito de lo posible, entonces jamás habría avanzado ni en los derechos de las mujeres, ni en los derechos de los homosexuales, ni en los derechos de las minorías. Así que. ¡Viva la utopía! Es la utopía, sino aquello que nos hace andar. Bueno, pero claro, pero esto es un debate más filosófico que numérico, porque dice, no, pero hombre, también hay que manejarse en los márgenes de la tal. Mucha moqueta me parece que le gusta a usted, señorita María Punto. Es no, mira, decía Harley Oswald que si Harry, el hecho Harry de... Harley es de los míos. Sí, total. Total. Bueno, pues decía que si el pragmatismo se imponía a la utopía, que en ese caso que bueno, pues el hecho de que el Partido Socialista apoyase a un gobierno de arrimadas, eso sería pragmatismo, sí, pero sería pragmatismo no tanto en el sentido ideológico, sino en el sentido de independentismo sí, independentismo no, porque también podemos hablar de pragmatismo en cuanto a la ideología. Si es pragmatismo ideológico para un gobierno que apoye las políticas del Partido Socialista, que son más a la izquierda que las de arrimadas, tendría que ser pragmático y votar a Esquerra, con Esquerra Republicana, y, o sea, pactar con Esquerra Republicana, con Podemos y con fuerzas de izquierdas, con lo cual el pragmatismo no es tan sencillo, necesita mucha reflexión. Me he perdido en la primera frase. Estás tratando de sepultar mi reflexión el con muchas puede palabras ser utiliza- a la vez. El pragmatismo puede ser utilizado para una coalición de gobierno basada en el pragmatismo ideológico, es decir, en seguir tus principios ideológicos, o un pragmatismo centrado, en este caso, en independentismo sí, independentismo no. Yo creo que se entiende, ¿no? Sí, se entiende. En el programa Cervezas y Porros. Pero yo no lo he entendido, pero bueno, está muy bien planteado. ¿Que no has entendido? Nacho Scursel, te apoyo seguro. Pragmatismo versus utopía. ¿Quién va a ganar pragmatismo versus utopía? Buenas, amigos. Quería hacer algún apunte a raíz de lo de pragmatismo utopía. Y es que la democracia en la que vivimos no nos podemos tachar de enemigos. No podemos tacharnos de tú perteneces a mi utopía y tú no, contigo pacto, contigo no. Somos conciudadanos y tenemos que cooperar. Tenemos que perseguir, alcanzar objetivos que pertenecen a colectivos que muchas veces trascienden las izquierdas y las derechas.
Entonces, no solo tenemos que cooperar para poder levantar proyectos políticos al margen de asperezas, de problemas y respetar el proyecto, sino que hay que saber cooperar entre las izquierdas y tenemos que también saber cooperar entre izquierda y derecha. ¿Por qué? Pues básicamente porque con estas utopías no se consiguen los apoyos necesarios para gobernar y no le puedes imponer tu utopía a nadie. Hombre, imponer tampoco. Dice Nacho Escusal, dice, ¿prefieres a Inda? Me rompes el corazón. No, no es que le prefieras, es que me da menos miedo. Es otra cosa diferente. Lo cual dice mucho en tu favor, ¿no? En fin. Está creando esto mucho debate. Sí, sí. Pero, mira, dice José David, María ha vuelto de Portugal con las ideas claras. Bueno, leía por aquí que decíais... No, pero un momento, es que no confundamos. Allí precisamente han sido utópicos, no han sido pragmáticos. Perdona, no. Perdona, podían haber... No, es que no. El pragmatismo, ¿sabes? Claro, es que... No, déjame que te... Pero, a ver, por lo menos déjame que termine las frases, por lo menos. Es que, lo que no vale es utilizar el pragmatismo en la dirección que uno quiere. Es que el pragmatismo es a lo que aludió precisamente Pedro Sánchez para apoyar a Mariano Rajoy. Entonces eso es pragmatismo. Ya está. Y la utopía también se puede utilizar para lo que queramos. Claro, efectivamente, en eso consiste. Yo lo que digo es, en Portugal hubo pragmatismo en el sentido de que tuvieron que ceder en sus posiciones. Porque los mercados les decían que fueran pragmáticos. Tuvieron que ceder en ciertas cosas para llegar a hacer ese gobierno, como ya nos dijeron varias personas allí en Portugal. De hecho, decíais, la utopía señala el camino. Efectivamente, señala el camino, pero a lo mejor el instrumento es el pragmatismo. El pragmatismo suele ser la alternativa a las ideas. Faldox, en Twitter. Muy bien traído, Faldox. Me encanta porque estamos utilizando la polarización catalana en nuestro beneficio. Esta no es una polarización de independentismo o no independentismo. En La Cafetera hablamos de la polarización entre utopía y pragmatismo. Pero si es que La Cafetera siempre ha sido utópica. La Cafetera siempre se ha basado en la utopía. Siempre ha defendido la utopía como espacio político. Pero no hay que renunciar a la utopía por utilizar el pragmatismo. Famosas últimas palabras de Felipe González. No. Sí. No. Susana Díaz. Bueno, vale, podéis hacer equipito. Susana Díaz, Felipe González, María.es, Nacho Escursel. Y luego estamos los demás, los que llevamos la bandera en el amanecer y de miramos hecho, hacia mañana. Para llegar a la utopía muchas veces solamente vas a llegar a través del pragmatismo. Este debate no lo vamos a tener, Nacho, que te veo que te estás enfadando por momentos. No, pero ¿sabes lo que me gusta de este tema? Que no hay una posición única. Quiero decir, hay gente a favor de la utopía, gente a favor del pragmatismo, gente... No sé, me gusta este tema. Pero bueno, pues participad, Almohadilla, La Cafetera. ¿Quién va a ganar? ¿La utopía o el pragmatismo? ¿La utopía o lo pragmático? Almohadilla, La Cafetera, ¿quién va a ganar? O la utopía a través del pragmatismo. Eso no es posible. No empecemos a confundir los términos. Hace frío, pero es un frío caliente. No, o sea, hace frío o hace calor. ¡Hala! Cafeteros, ayer hablaban del pragmatismo y quiero compartir con ustedes el discurso de un presidente que habló de los pies en la tierra y la utopía. Quiero que lo escuchen. Cambios necesarios, porque aquí hubo un proyecto de país que se derrumbó sobre los más débiles y un estilo de gobierno al cual también la historia se pasó por arriba. Cambios posibles, trabajaremos con la mirada en la utopía y los pies en la realidad. Creo que es muy significativo, creo que estamos en un momento histórico muy parecido y creo que sí, creo que nunca hay que dejar de tener la vista puesta en la utopía, en aquellas cosas que creemos que podemos hacer para transformar esta sociedad más justa, más igualitaria y más participativa. Estas cosas pasan en La Cafetera. El programa comienza en una dirección, se están abriendo los colegios electorales, todavía solamente sabemos que hay colas, pero empieza a caminar en otra dirección y entonces camina en la dirección del debate entre la utopía y el pragmatismo. Porque María.es los ha convertido en elementos antagónicos y entonces ha establecido aquí un debate, ha generado conversación en los usuarios, pero ahora... La utopía. Allende. Mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre niño. Y si me sigues provocando la utopía, Galeano. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré.
que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Si me sigues provocando, Felipe González. Utopías regresivas. Si quieren que se lo diga con sinceridad, creo que una alternativa bolivariana para España o para Europa sería una catástrofe sin paliativos. Soy de la casta política que puso en marcha un sistema nacional de salud, la universalización de la educación. Así que ahora dime qué bloque prefieres. ¿El mío con Galeano, Allende hablando de las Alamedas, o el de los pragmatismos y la...? Un debate polarizado, que es utopía frente a pragmatismo. Eso es lo sencillo. Lo difícil es, como dicen ya varios oyentes, que la utopía sea el objetivo y el pragmatismo el conducto hacia ella. Bueno, dice Lara Valencia, y esto me ha gustado. Dice en Twitter, utilizando este hashtag, almohadilla la cafetera, ¿quién va a ganar? Dice, discutir sobre utopía y pragmatismo. Dice, una vez más España tirando piedras sobre su propio tejado, porque hay millones de grises, de matices en los dos términos. ¿Por qué no hablar de inteligencia política? ¿De la toma de decisiones? Vale, es verdad, todo tiene matices. Y efectivamente, cuando uno abre un debate, pues necesariamente tiene que haber dos posiciones enfrentadas, pero si no, no hay debate. A ver, ¿qué pasa? Dilo. Lo que estoy viendo, el WhatsApp del programa. está ardiendo con... Unos dicen que el pragmatismo es el asesino de la utopía. ¿Qué es pragmatismo, María? Dices mientras clavas en mi praxis tu praxis azul. ¿Qué es pragmatismo? Y tú me lo preguntas. Pragmatismo eres tú, dice Santiago. Bueno, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Puedes ser pragmático, puedes ser utópico. Aquí no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho antes. Aquí siempre tienes un espacio y una familia, porque estás en un claro en el bosque de Serbud, allí donde se juntan las proscritas. Sigue con nosotros, ahora continuamos y vemos las portadas, que tenemos que hablar de las portadas impresas. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. Los pragmáticos. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Los utópicos. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Ir escuchando, que yo no quería que el debate fuese en esta dirección, porque tampoco ni los utópicos somos unos idealistas que no entendemos el concepto del pragmatismo, ni unos desordenados que se quedan ahí. Ni los pragmatismos tenemos la sangre fría. En efecto, un poco más fría que los utópicos, pero no la tenéis. Bueno, es que yo me considero las dos cosas. Esto, o sea, que, vamos, no es una broma. Claro, es que vosotros no estáis viendo nuestras caras. ¿No? El otro día me lo decían, ¡hala! Es que habéis discutido. Digo, no, hombre, no. Digo, en realidad nos estábamos, estábamos debatiendo. No me atrevería yo a discutir con María.es, aunque estuviera, vamos, aunque tuviera una legión de Eduardo Sindas apoyando. No.
Digo, que no... Bueno, pero también es interesante. Que no, no, nosotros no discutimos, nosotros hablamos. Dios, están hablamos llegando muchos audios al WhatsApp, ¿eh? Sobre utopía. Estoy estresando. 627-002-002. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir aquí el WhatsApp y así podemos seguir, ¿vale?, seguir preparando la... Sí, importante, enviad un titular cuando envíes la nota de audio para que sepamos sobre qué vais a hablar. Eso es. 627-002-002, pero también os pedimos mucho apoyo para el hashtag del programa, que participéis en el hashtag del programa en Twitter. Almohadilla, la cafetera, ¿quién va a ganar? Y así vamos leyéndolo y lo puedo ir siguiendo a través de las redes sociales, puedo ir viendo también los comentarios de los oyentes. 627-002-002, 627-002-002. Y ahora tengo que ver cómo entro yo al WhatsApp web para poder escuchar vuestros mensajes en este ordenador. Y a ver, porque es que hay algún número de teléfono que está llamando. Esto no lo hemos hecho nunca antes, pero está llamando por teléfono, pero lo que tenéis que hacer es enviar una nota de audio, no llamar al teléfono, porque si no puede ocurrir esto que va a ocurrir ahora mismo. Uy. Uy. Casi te cojo en directo, a ver qué pasa, pero bueno, 627-002-002, 627-002-002. Y estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres La Resistencia, y no estás sola. Mensajes a La Cafetera, a ese número de teléfono. Hola Fernando, María.es y trabajadores de Radio Cable. Hola Resistencia. Envío este mensaje en nombre de Delia, que está afónica. En casa nos hemos hecho mecenas de La Cafetera porque son tiempos de ayudar a que sobreviva el nuevo periodismo libre. Apoyamos también a Radio San Borondón, quizás la única radio libre de Canarias, y apoyamos igualmente a eldiario.es. Oíamos con agrado las opiniones de Fernando en una emisora que era progresista. Estamos felices de haberlo reencontrado aquí, resistiendo. Hostia, lo agradecemos de verdad de corazón el apoyo a los medios que no están en el enfoque directo de la agenda setting. Dice Virginia Rodríguez, dice, cuidado, no cojas el teléfono, no vaya a ser que sea alguna operadora intentando colocar algo, pero también tendría su gracia escucharles en directo. Pero bueno, 627-002-002, de todas maneras no consigo conectar, Mary, por alguna razón, no sé si tienes tú abierta la sesión o algo, pero no me deja conectar con el WhatsApp web aquí. 627-002-002. Ahora sí, la utopía. ¿Qué es la utopía? Utopía es aquel que se fija la meta un poquito más lejos. Yo soy de ellos. Es alguno de los mensajes que nos están llegando, pero no, nos están llegando un montón, ¿eh? Sobre Galeano y la utopía, dice Juan. A ver si tengo que conseguir que se escuchen en directo y todo esto mientras estoy hablando y mientras estoy manejando los botones del programa. Luego os envío una foto para que veáis que no es una actividad sencilla. 627-002-002. Fernando, yo no te creía así de fariseo, ¿eh? De verdad. O sea, vamos a hablar en serio, decimos de demagogia. O sea, me parece muy bien que pongas a Galeano diciendo que la utopía te ayuda a caminar. Nadie está en contra de eso. Todo el mundo tenemos una utopía en la cabeza que nos ayuda a caminar, pero mientras caminas te encuentras con otros que te pueden o poner obstáculos o ayudarte a alcanzar esa utopía. Puedes usarlos para construir esos puentes, para superar esos obstáculos y acercarte más a la utopía. O puedes intentar enfrentarte a ellos y quedarte perdiendo el tiempo en el camino mientras la utopía se va alejando y tú dejas de caminar. Lo que estamos diciendo es que merece la pena intentar encontrar consensos que nos ayuden a llegar a esa utopía. Fariseo, hipócrita que finge una moral. Hombre, podríamos haber afinado un poquito más el discurso. Pero bien, está bien. 627-002-002. La utopía es el objetivo. El pragmatismo es el camino para llegar a la utopía. La utopía es el objetivo, el pragmatismo es el camino. No está mal también, porque el debate es que ha abierto muchos, ha provocado muchísimas reacciones. Hoy en día eres un pragmático y te llaman utópico. Ahí está el problema. Eres un defensor del medio ambiente, lo cual yo no veo nada más pragmático que eso, y te llaman utópico. Eres un defensor de los derechos de los indígenas en Perú o en Latinoamérica, lo cual no veo nada más pragmático, y eres un utópico. Ah, eso está bien también. Es verdad, la confusión entre lo pragmático y lo utópico. Es que en ocasiones es verdad que te convierten en pragmático
cuando en utópico cuando en realidad está siendo pragmático. Hay asuntos que son más confusos de lo que parece. Bueno, 627-002-002. 627-002-002. Estás escuchando La Cafetera hoy, hablando de pragmatismo, utopía, hablando de las elecciones en Cataluña, que sabéis que se ha abierto ese proceso electoral. De momento poco, no sabemos nada. Y la primera participación además no va a ser muy significativa, puesto que hoy es jornada laboral, de manera que la gente puede acudir a trabajar, puede acudir a votar después de la jornada laboral. Cuando se dice que todos tenemos que ceder, que todos tenemos que aportar algo, yo me pregunto, ¿qué tiene que aportar, qué tiene que ceder el que vive debajo de un puente al que le han embargado la casa? 627-002-002. En los mensajes del WhatsApp del programa, y ya sabéis, nos gusta en el programa, nos gusta mucho abrir los teléfonos a la participación. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia. Vamos a ver, ahora sí, las portadas de los periódicos y comentamos. Si estás escuchando esto, no estás sola. Sigue aquí con nosotros en La Cafetera. Mira, nos dice Johnny que tienen hoy 4 horas libres en el trabajo para votar. 4 horas para votar. Dice, se os está colando el sonido de alerta. Claro, es que como tengo la sesión abierta en el programa, en la mesa de edición, la sesión de WhatsApp, pues entonces cuando llegan los WhatsApp, pues suenan. 627-002-002. 627-002-002. 002-002. Utópico. Es tan esdrújulo como pragmático, dice Juan Alix. Bueno, zanjemos este debate. Vamos a ver que tenemos las portadas de los periódicos sobre la misma. Tenemos que ver también la agenda cafetera y luego, si queréis, seguimos un poquito con este o con otros debates ya cuando sorteemos los márgenes del tiempo. El periódico El País. 1 millón de indecisos tiene la última palabra en Cataluña, dice el periódico El País hoy en su portada, con esta mirada puesta sobre las elecciones en Cataluña. Y para el periódico El País dice que las elecciones autonómicas son las más controvertidas, tratan de superar la etapa del proceso. La campaña ha revelado la existencia de 2 bloques radicalmente enfrentados, dice el periódico El País. Y también, ninguna fuerza política cuenta con opciones de obtener mayoría absoluta. La inversión extranjera en Cataluña cae un 75% en 2017 por el proceso. Titular que colocan junto al de las elecciones, por si alguien tiene todavía dudas de hacia dónde tiene que votar. En el otro titular, Europa decide que Uber es una empresa de transporte, no de Internet. La decisión amenaza el futuro de todas las plataformas digitales. Una victoria para el sector del taxi, que pone en una situación muy complicada a esta compañía. A Uber, que argumentaba que solamente era un intermediario entre clientes y conductores, pero en realidad es una estructura a través de la cual, de una forma no conectada laboralmente, a través de la cual se está desarrollando un trabajo, mucho falso autónomo. Bueno, la Unión Europea castiga a Polonia por violar el Estado de Derecho, y también el cliqueo y el buenismo ya son correctos. La Real Academia Española admite una nueva lista de palabras polémicas, aunque esta vez, una vez más, se les ha olvidado heteropatriarcado. ABC, votar por fin en libertad, dice el periódico ABC. Los catalanes acuden hoy a las urnas sin las coacciones ni trampas utilizadas el 1 de octubre por el golpismo, dice el periódico ABC. Y también en El Mundo, los constitucionalistas fían la victoria a que vote más del 82%. Bueno, es Ciudadanos el que fía la victoria a que voten más del 82%. Ciudadanos, el PSC y el PP necesitan que se movilicen 436.000 nuevos votantes para superar el bloque independentista. Creen que los abstencionistas de los últimos años son mayoritariamente suyos. El verdadero derecho a decidir, dice el periódico El Mundo en su portada. Y también, Europa falla que Uber debe operar como los taxis y pone límites al modelo de aplicaciones. Y Madrid supera el PIB catalán y atrae un 400% más de capital exterior. Esto en la portada del periódico El Mundo. Y en La Razón, más del 43% de los menores de 24 años decidirá hoy su voto. Más del 43% de los menores de 24 años. Y algunos están dando por hecho que ese voto no es independentista.
Yo, es verdad que sociológicamente se puede discutir mucho. También ayer Inés Arrimadas, que fue increpada por la calle, dice: los insultos de fascista Arrimadas marcan la jornada de reflexión y el voto extranjero augura una gran participación. La inversión extranjera se desplomó el 75% en Cataluña por el proceso. Noticia que hoy llevan en todas las portadas los periódicos el día en el que los ciudadanos están votando. Llamativo. Cataluña se moviliza en unas elecciones decisivas, dice el periódico La Vanguardia, y también en el periódico de Cataluña. El voto de tu vida, el voto de tu vida. Cataluña elige entre prolongar el procés o tejer la reconciliación, dice el periódico de Cataluña. Claro, están dando por hecho que votar al bloque llamado constitucionalista es tejer reconciliación. Y a lo mejor es dar mucho por hecho. Esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... ¡No, hombre, no! ¡No eres instructora! ¡No, hombre, no! ¡Es que no tienes ni idea! El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece... Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues tenéis ese número de teléfono: 627-002-002. 627-002-002. 002 es el WhatsApp del programa, donde tenéis que enviar vuestros mensajes de audio y así dejar vuestras notas de audio. Que además tenemos algunas asignaturas pendientes también, porque vamos a hacer ese mensaje real, ese mensaje del rey. Sabéis que tenéis que enviar vuestro mensaje alternativo, una pequeña nota de audio, y nosotros lo escuchamos a través del día que vayamos, el 24, el día que se emita el mensaje real. Y así eso hacemos nosotros el mensaje alternativo, que se estrenará, como siempre, un gran estreno mundial, y lo enviaremos a través de las redes sociales. 627-002-002. La utopía es el objetivo estratégico. El pragmatismo es una de las posibles tácticas para alcanzar el objetivo. El problema es cuando la táctica sustituye al objetivo. Felipe González. 627-002-002. Hay que reconocer que el debate de la utopía y el pragmatismo está realmente impactando entre los oyentes de este programa, porque están llegando muchísimos, muchísimos mensajes. Hola, buenos días. La utopía me parece que es para los jóvenes, y no solo de edad. Lo otro, el pragma, bueno, si eso ya para los viejos uno. Gracias. Bueno, vamos a... No te enfades, Mary, no me mires así. Porque además es verdad que hay defensas de la utopía muy buenas también, del pragmatismo, perdón. Con lo cual vamos a aceptar que es que el mundo es complejo y tiene... Luego me dicen que configure bien las notificaciones. Bueno, estabais hablando sobre... Ha habido algún mensaje sobre la utopía y el pragmatismo, por ejemplo, en lo que se refiere al cambio climático. No es utópico luchar contra el cambio climático, es una necesidad pragmática. Y sin embargo, para algunos es convertida en efecto en una cuestión utópica. No, pero ¿cómo vamos a cambiar eso? Es que es una necesidad. Ayer escuchamos a Juan López Duralde, le entrevistaba a Gonzo en el intermedio,
Y decían los responsables del cambio climático, pero ya tenemos datos fiables, medibles. ¿Cómo es posible que sigamos mirando para otro lado? Hay datos que son muy esclarecedores, que son los datos del comportamiento de los animales, ¿no? De las épocas de floración, los tiempos de migración de las aves, etcétera, que demuestran cómo están cambiando esas costumbres, por ejemplo, de cuando las aves se van. Y eso es porque el clima está cambiando. Entonces, no es un objeto de discusión. El clima está cambiando y está cambiando por la acción del hombre. Está cambiando por las emisiones que estamos emitiendo en la atmósfera, procedentes fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural. Pues, en efecto, mientras seguimos mirando para otro lado, nos encontramos con este formidable cambio que se está dando en todo el planeta, de consecuencias muy graves y muy indeterminadas, porque nadie sabe exactamente cuáles son cómo se puede frenar este profundo cambio que se está dando en todo el mundo. Pero lo que sí que sabemos es cómo se está provocando, por qué se está produciendo. Y resulta verdaderamente llamativo la mirada indiferente de una buena parte de la humanidad ante este trascendental cambio en nuestro planeta, que va a condicionar la vida de las generaciones futuras. Mientras tanto, algunos confían en que algún día llegue alguna tecnología que quizá pueda resolver. En fin. Bueno, esto es La Cafetera. Sabéis que hay un espacio dedicado, frente a la agenda setting, la agenda de La Cafetera. De allí donde colocamos algunas noticias que no tienen ese foco y que vosotros queréis que tengan protagonismo en la agenda de La Cafetera. Para eso os pedimos que enviéis noticias a lo largo del programa que va recogiendo María. Hoy no hay muchas, pero bueno, como hemos desviado el debate y hemos desplazado lo de la utopía, que lo podíamos haber colocado después, pero hay algunas noticias. Me encanta La Cafetera, que sí que porque llegando. Todo lo contamos. Sí. Somos el programa transparente, programa de la transparencia. Todo empezó con un pijama. Transparente, además, desgastado. Qué cosas. Perdón, he dicho pijama desgastado. No sé si en la moral de este programa católica va a ser aceptable este asunto de la gente tiene pijamas. ¿Somos desgastados? ¿Católicos? No, pero digo que es que pues la gente tiene pijamas desgastados. Es como decir, es que no tienes acaso. Bueno, en fin, no voy a profundizar sobre esto. La agenda cafetera, María. Perdón. Empezamos con una noticia que nos enviabais varias de vosotras, que ha sido, digamos, la más sonada, y es que un juzgado ha paralizado la huelga de empleados de seguridad de Barajas que empezaba precisamente esta semana, ¿no? El juzgado de lo social número 10 de Madrid paralizó de forma cautelar los paros parciales convocados desde el día 21 hasta el próximo 8 de enero por los trabajadores de Prosegur de los servicios de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según la sentencia a la que tuvo acceso elpaís.com. Pero además nos hemos tenido que ir a informaciones también referidas un poco sobre ecología, sobre el medio ambiente, y es que Madrid es la segunda comunidad que más empeora en servicios sociales en los dos últimos años. En este caso hablamos de servicios sociales, no tanto de ecología, pero un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sitúa a la región en el puesto 14 de 17 en el índice DEC, que es el que mide el gasto en servicios sociales y la atención a los diferentes colectivos. Suma solo 3,50 puntos de 10 y la cifra ha caído 3 décimas desde 2015. El informe, además, que evalúa los servicios que dependen del gobierno regional y de los ayuntamientos, avisa de que existe una cobertura de riesgo. Pero yéndonos otra vez, en este caso, al medio ambiente, los expertos alertan de que un vertedero tóxico y radiactivo podría amenazar la ría de Huelva. Público.es habla de esta información y dice que las cuatro balsas de viejos fertilizantes de fosfoyesos contaminan el aire y la salud de los vecinos de esta ciudad y se trata de viejos residuos de la empresa Fertiberia, ubicados a tan solo un kilómetro del núcleo urbano. José Manuel Canto Romera, doctor en geología, recuerda a este periódico como ya en 1995 alertó del riesgo de colapso de la balsa de residuos de Boliden en Aznalcollar antes de su rotura. Dice, un primer desastre ambiental que inundó de lodos contaminantes 4.402 hectáreas cercanas a Doñana sin lograr paralizar el desastre. Ahora mismo, como decimos, los expertos ya están alertando de un vertedero tóxico y radiactivo que amenazaría la ría de Huelva. Y tenemos que terminar con Yemen. Muchas de vosotras nos lo habéis enviado durante esta semana.
Y es que la situación sigue siendo catastrófica, ¿no? France 24 hace un reportaje sobre Yemen. Dice, la guerra de los 1.000 días y cerca de 10.000 muertos. Y dice que la ONU y las ONGs en el terreno lo dicen, ¿no? Que la guerra de Yemen es la peor crisis humanitaria en el mundo. El conflicto yemení no ha sido tan mediático como el de Siria, decían, a pesar de que ya ha cobrado la vida de casi 10.000 personas, según la ONU. Las organizaciones humanitarias han advertido constantemente sobre la gravedad de la situación humanitaria y de salud en el país de la península arábiga, dice, considerándolo uno de los más pobres del mundo, incluso antes del inicio de la guerra. Y además, todo se complica porque la falta de agua potable ha hecho que cerca de 1 millón de yemeníes hayan contraído el cólera, enfermedad que ha matado a más de 2.000 personas desde finales de abril de este año, según la Cruz Roja. Speak to my heart, reminding me that I belong. I am not left to walk alone. Con relación a la votación en Cataluña, creo que Esquerra Republicana va a obtener la mayoría con un amplio margen. Y lo seguirán luego todos los grupos políticos con la separación de uno o dos escaños cada uno. Y después habrá otro espacio hacia abajo donde estará la CUP y muy residualmente estará el PP. Lo importante aquí es que tanto el PSOE tendrá que definir su posicionamiento si quiere que aunarse a la derecha o quiere aunarse a los independentistas. Y los independentistas tendrán que tomar la decisión de qué es lo que quieren hacer, si quieren que vote, que ganen, que dirija Cataluña los ciudadanos, o Podemos. Creo que al final llegará un acuerdo donde gobierne Podemos, para que ninguno de los dos bandos dirijan Cataluña. Gracias. Bueno, pues hoy va a quedar despejada esa incógnita y veremos a ver cuál es finalmente la decisión del pueblo soberano catalán, en dónde quiere colocar el destino de este pueblo, y veremos a ver cuál es la reacción posterior del gobierno. Estaba viendo porque me habéis enviado algún tuit de Proactiva. Dice, nos vemos en casa esta Navidad. Dice, no, nosotros no volvemos a casa por Navidad. Nos quedamos en el mar, estamos a la espera de buen tiempo para volver a zarpar, para volver a salir, y porque en el Mediterráneo central no se descansa ni en Navidad. Y envío una foto de Antonio Papliega, que debe estar por allí porque es de ahora de diciembre. Y el barco parado en el puerto a la espera de que mejore en algo el tiempo. Hace muchísimo frío y siguen saliendo los refugiados y siguen internándose en el mar. Y si no es por la ayuda de las organizaciones no gubernamentales que les asisten rescatándoles de una muerte segura, no tendrían ninguna esperanza. Y ahí está la gente de Proactiva siempre. Bueno, y otras organizaciones, pues nos escriben de otras organizaciones que están también, que siguen trabajando en estas Navidades. Así que un abrazo muy fuerte desde aquí. Sabemos además que muchos de ellos se cuentan entre nuestros oyentes. Así que un abrazo muy fuerte a todos los que os dedicáis, a los demás, en organizaciones no gubernamentales, en asociaciones. Y sabéis que os miramos con mucha, mucha admiración. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. Pragmáticos y utópicos juntos de la mano en un programa que camina en dirección al cambio siempre, siempre en movimiento, siempre en movimiento. Buenos días, Resistencia. Quería solamente mandaros un abrazo y deciros que, bueno, la utopía para mí es imprescindible. El pragmatismo es la realidad que te encuentras día a día y sacar la utopía para afuera y pensar que puedes cambiar las cosas. Y hay mucha gente que hace cosas. Un abrazo y gracias a todos los amigos de la Resistencia, Nacho, Carmen, Teresa,
Berto, Antonio, Pachi. Bueno, me he sentido muy, muy, muy acompañada. Os quiero mucho. Poco a poco tendré que acostumbrarme al ruido, a las luces, a la hipocresía de esta fiesta. ¿Qué le vamos a hacer? Os quiero mucho. Abrazos resistentes. Mamen, que acaba de llegar de Malawi, donde ha estado, siempre cogen en las etapas en las que la gente descansa, Mamen se va a ayudar, y a África, Malawi, en fin, nos gusta siempre mucho escucharte, lo sabes muy bien. Bueno, 627-002-002, 627-002-002, es el WhatsApp del programa. Hoy un programa en el que hemos colocado algo la atención en los medios para hacer el retrato, la fotografía de cómo están enfocando estas elecciones, pero en la que no hay más información que la que os hemos contado, porque ahora mismo, bueno, sabemos que ha ido a votar Ada Colau, es una información pero que no tiene mucha relevancia y mucho menos en un programa que se mantiene después durante algunas horas, con lo cual tampoco hacer un seguimiento al minuto de cuál es el último coche que ha llegado a la puerta de un colegio electoral tampoco nos parece que sea en este momento lo más relevante para los oyentes. Por cierto, que hay muchas portadas de periódicos de prensa internacional que llevan recogidas las elecciones en Cataluña, ¿no, María? Están sí, en Lesuar, bueno, aluden también a la unidad, así Liberación, sí, El Fígaro, en Francia, Fígaro, mucha expectación. Visca Cataluña, dice The National. Luego también hablan de si van a poder salir de esta crisis, ¿no? De este bloqueo tras estas elecciones, porque al final yo creo que es la clave de todo esto, que es si estas elecciones realmente van a desencallar el momento en el que está ahora mismo Cataluña, ¿no? Yo creo que es el reto y realmente lo importante. Lo que no quiere decir que unos sean más capaces de desencallar que otros, ¿no? Yo creo que porque gana el bloque constitucionalista, no creo que esa reconciliación sea tan fácil y no sé si es tan posible, ¿no? Yo creo que es más la intencionalidad que el hecho de que gane un bloque constitucionalista, llamado constitucionalista o no, no sé. Pero bueno, ya lo veremos. Sí que es verdad que ahora mismo, hasta esta noche e incluso hasta mañana, yo creo que no vamos a poder hablar de nuevos pactos o de qué va a ocurrir en Cataluña, ¿no? Al final ahora todo son cifras y ya veremos. Dice José Alquebla que me he vuelto pragmático porque ya no voy en pijama. Que me he vuelto decente. La verdad es que lo he hecho por respeto. Lo hice desde el primer día por respeto a María.es, porque hasta que apareció María.es yo bajaba el estudio en pijama. Me parecía que era como poco digno para, oye, un trabajador que tiene que llegar a la oficina y está su jefe en pijama ahí con los pelos. Y, bueno, no pues, pasa nada. Bueno, yo por si acaso no lo hago. Yo por si acaso no lo hago. Mira, estoy leyendo el tuit de Carlos Puigdemont ahora mismo, a las 10:45 del día de hoy. Dice, hoy demostraremos de nuevo la fuerza de un pueblo irreductible. Dice que el espíritu del 1 de octubre nos gane siempre, ¿no? Nos guíe siempre. Bueno, veremos también esas alusiones al pueblo. Con la persona que va a votar en nombre de Carles Puigdemont, pero no, la verdad es que no ha sido posible, pero lo hemos intentado por diferentes vías, porque sabéis que como Carles Puigdemont no puede votar porque está en Bélgica, hay una chica que se ha ofrecido voluntaria para votar en su nombre, para echar un voto a las urnas. Entonces él hizo una fotografía, la envió a las redes sociales y esto ha tenido una cierta repercusión y nos parecía curioso, nos parecía interesante. Y nos pusimos en contacto con ella por diferentes vías para ver si quería participar en el programa y que nos contase pues qué le había conducido a eso y qué mirada supongo tenía. Supongo que estará bastante abrumada. Pero me imagino que sí, porque además es una chica joven y... creo que tiene 18 años, va a ser sus primeras elecciones en las que iba a votar, o sea que... Que ya, solo eso ya en sí es una jugada bastante inteligente. Pero porque además es verdad que aquí se disputa mucho el voto generacional, el voto joven, los primeros uh-huh. votantes. Pero y el hecho de que Carles Puigdemont haga esta escenificación es ya interesante. Que no sé si habrá sido, supongo que es totalmente consciente. Pero claro, luego ves, todo en este país se convierte en una cuestión polémica, ¿no? Porque veías los comentarios en Instagram, ella publicó la foto y de hecho contestó algún comentario de Carles Puigdemont. Y veías la gente que entraba allí cargada de odio. Dice una chica que vaya culpa tenía, que, oye, la gente es libre para hacer lo que le dé la gana. Y si lo hace desde el respeto y desde la autonomía individual, solo faltaba, ¿no? Tiene todo el derecho. Pero veías algunos comentarios que eran incendiarios absolutamente, que dices, ¿qué necesidad tienes de meterte en internet a insultar
¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de eso? Cuando puedes manifestar, oye, yo no estoy de acuerdo porque, claro, tiene, yo qué sé, una, o sea, nos falta mucha cultura de la diplomacia. Nos gusta mucho irrumpir como un elefante en una cacharrería, ¿no? Cuando además eso suele ser lo más eficaz para perder amigos, no suele ser lo más eficaz para ganarlos, pero, en fin. Bueno, la pobre que estaba aguantando muchísimos reproches y, claro, como para convencerla para que participe en el programa de La Cafetera, y supongo que no quiere más exposición de la que ya tiene, que no es poca. Me imagino hoy, además, que habrá muchas cámaras apuntando al colegio electoral donde ella vaya a ejercer el voto, porque supongo que todo esto se continuará la fiesta, pero... Bueno, mañana ya tendremos resultados, mañana sabremos, habrá reacciones, podremos hacer un análisis sosegado de esto. Hoy, la información que hay es que la ciudadanía catalana acude a unas elecciones que son anómalas, que se sitúan en un espacio de mucha incertidumbre, porque las encuestas no se ponen de acuerdo sobre los equilibrios, así que hoy la madre democracia tendrá que elegir el destino de sus hijos. Vamos a ver cuál es el resultado. María.es, seguimos hablando. Oye, muy bonito el debate sobre la utopía y el pragmatismo. Muy bonito, y además a la gente le ha encantado porque hay muchísima participación, así que nos encanta. Y mira, muy buena idea la de Nacho Escursel, hacer un debate un día, y porque aquí nos gusta hablar. En la cafetera hablamos cosas. Bueno, y de hecho, si estáis allí en cualquier parte de Cataluña, estáis siguiendo la jornada electoral, os invitamos a que uséis el hashtag también un poco para que se genere un debate que luego podamos incluso analizar también mañana, ¿no? Cuando ya tengamos los resultados electorales. Y bueno, yo quería decir una cosa. Espectacular nos dice, por favor, felicitad a mi hija Ariadna, que cumple 15 años, dice, os conoce por mí, dice, y es un amor, resistente, utópica y muy concienciada con la igualdad y el medio ambiente. Ah, pues un saludo muy especial y feliz cumpleaños de verdad, y que disfrutes mucho, y muchas gracias. Quien tuviera 15 años, ¿eh? Jódemelo a mí. Bueno, 15 no, pero yo con 25 me conformaba. ¿Sí? Sí. 25 años, un papel de plata en la cabeza y la vida por delante ¿Para la utopía? Para la utopía. Sí. Mary, me preocupa, ¿eh? Lo del pragmatismo. Me ha preocupado. Tranquilo, no es una enfermedad. ¿El ser pragmático? Uh-huh. Bueno, no lo sé. Esto lo podremos discutir otro día. Adiós, cafetera. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mary, de verdad. Adiós a todas y, bueno, que paséis buena jornada electoral. Bueno, mañana más. Mañana veremos, a ver, haremos análisis de los resultados. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. No estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. So easily, I know the way that I can be, and still you run to carry me. Call me yours, you call me free.